Las eSports son oficialmente competiciones profesionales de videojuegos, donde hay una serie de personas, chicos y chicas, que juegan a un videojuego de forma profesional y compiten de forma profesional. Good Game Group es un grupo empresarial orientado y enfocado exclusivamente a la explotación de los eSports y el gaming. El Home of Giants es un centro de alta competición donde tanto los jugadores como el staff de Giants conviven. No hay un centro como este en toda Europa. Realmente nosotros sí que es cierto que tenemos una parte que se parece al deporte en la parte competitiva, pero hay más cosas que nos diferencian que nos asemejan. Entonces nosotros siempre decimos que los eSports tienen una identidad propia y que lo que necesitan es un reconocimiento y lo tendrán a futuro como algo distinto, diferente, ¿no? Soy un deportista, sí, ¿no? Porque entreno, yo qué sé, hago cosas de deportista. Entrenar, prepararse, llegar a un partido, estar concentrado, no sé, todas esas cosas es igual. Solo que no hago ejercicio físico, entonces, salvo por eso, por lo demás, sí. Así que ha dejado de ser un poco el hobby, hacer tu trabajo 100%. Trabajamos 6 días a la semana, por así decirlo, trabajar, es decir, venir aquí a entrenar. Entonces empezamos a las 12, hay que estar aquí siempre. Y de aquí nos salimos hasta las 8, 8 y media. Y en todo este rato, de 12 a 8, pues entrenamos, jugamos, miramos cosas, todo el equipo. Lo que es entrenar, empezamos a las 2 hasta las 8, 6 de equipo. Y luego, aparte, cada uno pone las horas que quiere. Hay gente que pone 2, 3, 4, 5. Entonces, una media de 8, fácil, todos los días, y puede llegar hasta 12. Entonces, me parece interesante que exploren otras vías de monetización y otras vías de atraer a la audiencia, ¿no? Al final, el público va envejeciendo y si dejas de utilizar los canales de comunicación y el lenguaje que hablan las nuevas generaciones, vas perdiendo esa audiencia. Esa parte nosotros es la que conocemos muy bien. Conocemos muy bien nuestro target y conocemos muy bien el lenguaje que usan y los canales en los que están. Cada vez hay más audiencia y esa es la parte en la que nosotros estamos trabajando, ¿no? En cómo trasladar esa audiencia a que se conviertan en fans o prescriptores de una marca como Giants. Siempre hemos sido muy conscientes de esta necesidad de incorporar a las chicas, de incorporar a las futuras mujeres en el sector, porque las vamos a necesitar. Es decir, si queremos crecer como industria, necesitamos también esa audiencia femenina, ¿no? Sí que es cierto que las chicas, si bien les gusta jugar, la parte de competición, digamos, como que la van dejando un poquito más al lado, por los motivos que sean. Esto, lamentablemente, no es propio solamente de los eSports. Esto sucede en todas las carreras tecnológicas y todo lo que tiene que ver con un entorno tecnológico. Me parece una estupendísima aproximación de las niñas a la tecnología, que jueguen a videojuegos desde que son niñas. Entonces, este año hemos lanzado un proyecto que se llama Giants for Everyone. Hemos creado una serie de competiciones donde los equipos, que suelen ser siempre de 5 jugadores, como mínimo, para poder participar, tiene que haber 2 chicas. Esto es algo, esto no es una moda pasajera, esto ha llegado para quedarse, esto es una tendencia cultural. La gente de mi edad ya lo ve normal, lo de jugar a juegos, lo de competir, porque lo ve en internet todo el rato. Entonces, quizá una persona de 60 años lo ve raro, porque no entiende que la gente se pueda dedicar a jugar a juegos. Entonces, eso, con el paso del tiempo, irá creciendo y se verá más normal. Yo soy muy optimista y creo que el futuro va a ser apasionante para el sector de los eSports y del gaming en general. Luego hay un gran apoyo institucional, es decir, las instituciones de Málaga se han empeñado en convertir a Málaga en un centro de referencia tecnológico en Europa. Nosotros nos sentimos muy arropados desde el principio, desde que presentamos Giants a nivel institucional, muy arropados en el apoyo al gaming y en el apoyo al eSport y en concreto en el apoyo a Giants, ¿no? Como equipo referente a nivel nacional ubicado en Málaga.